Creo que está bien, están en su derecho y ya no es nota, como dirían ustedes. Desde hace tiempo están agrupados, es un bloque conservador, reaccionario, y desde luego que van a buscar, como lo han venido haciendo, detener el proceso de transformación que estamos llevando a cabo millones de mexicanos. Son dos proyectos distintos y contrapuestos. Ellos quieren regresar por sus fueros, quieren que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Y nosotros, pues queremos que avance la transformación para que el actor, el protagonista principal de la historia de nuestro tiempo, sea el pueblo de México. Que haya una auténtica democracia, un gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Que se acabe la corrupción, que el presupuesto público sea realmente público. Que no regrese el derroche, la extravagancia, los lujos en el gobierno, los sueldos elevadísimos, todos los privilegios que existían, que tengamos libertad de expresión, de manifestación, que haya una auténtica democracia. Vamos a seguir luchando, pero desde luego ellos se están agrupando, son gente con mucho dinero que se han beneficiado de la política neoliberal o neoporfirista que se impuso durante mucho tiempo y que quedaron mal acostumbrados. Y nosotros lo que les decimos es que se vayan a robar más lejos, porque ya se acabó la robadera.